Pasadas las 8 de la tarde, la imagen de la Virgen de los Remedios salía del Colegio María Auxiliadora para iniciar la primera de las procesiones de su estancia en La Roda. A primera hora del jueves, la patrona había sido llevada a este centro educativo, acompañada de los participantes en el Rosario de la Aurora. Como novedad, la cofradía de la Virgen, siguiendo las recomendaciones del restaurador, colocó en la mano de la imagen una larga cinta con una medalla al final para que pudiese ser besada por los devotos. Hacía 6 años que no se repetía este itinerario en la procesión. La imagen pues ha sido restaurada hace poco tiempo, como bien tú sabes y vosotros sabéis. Entonces, para que evitar que se deteriore, ahora pues les hemos puesto una medalla para que la gente pues pueda besar la medalla o pueda tocar el manto o algo así, en vez de tocarle a lo que es la talla de la imagen. La calle Pi y Margall recibió la imagen de la Virgen con una decoración en azules y blancos, cintas que cruzaban de balcón a balcón y un dibujo en el suelo que realizaron los vecinos. Bueno, con ayuda de los vecinos y Pedro, que también dio su idea con pintar, y colaborando todo el mundo, yo creo que salen las cosas. Pensando y dando vueltas a ver qué se le puede hacer a la Virgen, y nada, algo rápido y sencillo porque no teníamos tiempo tampoco para pintar en el suelo. Poemas, ramos de flores, mesas con telas bordadas, los rodenses se volcaron para dar la bienvenida a la Virgen de los Remedios. En este año te has llevado una paloma herida, como mucho ruego en la vida. Soñando la vemos junto a Jesús, tu hijo, y soñando, aleteando sus alas la vemos. Desde los más pequeños a los mayores mostraron su cariño a la patrona, acercándose para besar el manto, lanzándole pétalos de rosa o cantando. Todos los años me gusta de sacarla así. Todos los años lo saco. Todos. Viene por aquí o por ahí, por la calle que viene le toca. Es la casa de mi madre. Es mi casa. Pero bueno, aquí suele pasar cada 4 años o así suele pasar, no hace mucho que pasó. ¿Cómo se viven estos momentos de espera de la imagen? Pues muy buenos, hija mía, con muchísima alegría de que pase por aquí, por mi puerta, la Virgen. Bueno, es los vecinos, que nos hemos reunido un poquito para, como pasa cada 5 años. Es que de siempre le he puesto yo, llevamos ya más de 40 años. ¿Más de 40 años? Sí, más. ¿Cómo se vive cada año este momento? Hija mía, yo deseando que, de que venga y ponerla. Los niños y niñas de la guardería Soletes esperaban a la Virgen con expectación, un momento especial que compartieron con sus familias. Pues súper ajetreada, pero bien, contentos. Estamos orgullosos, claro, de que pase por aquí. ¡He hecho! ¿Y cómo le echas besos? Toma. Si yo fuera un angelito, todo el campo cruzaría y escogería mis flores para la Virgen María. Te quiero, Virgencita. Así hasta el cielo. ¡Viva la Virgen de los Remedios! Siguiendo con la programación de actos, este viernes a las 10:30 de la noche se celebrará por primera vez un Vía Matris y mañana sábado a las 7:30 de la tarde la ofrenda de flores.